Hola, soy Antonio Montiel, diputado de Podemos, y quería haceros un resumen de lo que ha sido la actividad en la institución esta semana. Ha sido una semana intensa, una semana en la que hemos tenido pleno y hemos tenido la ocasión de debatir y votar varias iniciativas legislativas. Es muy importante que, gracias a la aportación de Podemos, haya podido aprobar la ley de paridad de género en las instituciones de la Generalitat Valenciana. De esta manera, no podrán haber menos de un 50% de puestos en esas instituciones que no estén ocupados por mujeres. Se ha aprobado también la ley de la juventud y también a iniciativa de Podemos se ha aprobado la ley de la sindicatura de cuentas, una ley que nosotros veníamos defendiendo para fortalecer la independencia de la sindicatura de cuentas, para dotarla de mayores mecanismos y de mayores posibilidades para que realice su trabajo. Esta es una comunidad que ha padecido el despilfarro y la corrupción de una manera terrible. Y la sindicatura de cuentas, como ya hicimos con la Agencia de Prevención del Fraude y la Corrupción, son instrumentos para mejorar la transparencia, luchar contra la opacidad y garantizar un control de la gestión de los asuntos públicos. También ha sido una semana en la que nuestro síndico ha podido preguntarle al presidente de la Generalitat acerca de su posición sobre el empleo que pretende llevar a cabo Rajoy del 155 de la Constitución. Nosotros no entendemos esa forma en la que se está resolviendo la crisis catalana como si fuera un choque de trenes inevitable. En esa medida, la pregunta iba orientada a conseguir que ninguno de los representantes en el Senado de partidos firmantes del acuerdo de Botánico votaran a favor del 155. Creemos que se está a tiempo de parar las cosas. Incluso le hemos propuesto a Puig que pida la convocatoria de la conferencia de presidentes para que se trate allí de manera multilateral cuál está siendo la deriva recentralizadora del Estado que está llevando a cabo Mariano Rajoy y el Partido Popular. También en el Senado, nuestros senadores han podido trabajar en esa misma dirección y han insistido en que ningún representante de partidos políticos firmantes del Botánico apoyen la votación que pretende Mariano Rajoy para conseguir el aval a su forma de afrontar el problema territorial. En definitiva, seguimos trabajando una semana más. Nos espera en los próximos días el debate de presupuestos y ahí estaremos de nuevo defendiendo los intereses de la gente.